¡Ojo al juego de policías y presos que os traigo hoy! Os puedo decir que es un juego mortadelita de la buena. Si sabéis lo que es, por Dios, explicármelo. Sí, chicos, como habéis visto, lo he descubierto. ¿Se acuerdan del evento que pasó en el canal de Kraoes cuando llegó al 1 millón de subs? Chicos, no sé si me estoy volviendo loco. Sí, como estáis viendo en el título, he descubierto qué significa el mensaje secreto de Kraoes. Esta cifra quiere decir que ya llegaron al 1 millón de suscriptores. Ya he descubierto qué significa el código. El código nada más y nada menos significa... una fecha 16-3-2020. U16KT espacio YKU. Él simplemente ha querido que nosotros resolvamos un código secreto. Se llama Incógnito y creo que se ve perfectamente que es un juego de presos y policías. Pero no de presos y policías como estamos acostumbrados a ver en Roblox, ¿no? Así que como siempre, muy a tope porque ¡comenzamos! Muy buenas chicos y chicas, soy Kraoes y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Vamos a comenzar una nueva partida y os voy a explicar por qué es un juego sencillo pero que más o menos tenéis que entender. Modo de juego clásico. Y ojo, porque nos toca ser policía. Me toca ser policía, genial. Y ahí estoy yo, estoy durmiendo, claro que sí. Ojo las alarmas. ¿Y qué pasa? Que se están escapando todos los presos. Se me han escapado todos los presos. Y yo como policía, ahora mismo tengo que encontrarlos. Como veis, se van a repartir por todo el mapa. En 8 segundos, me toca salir. Empezamos, 4 presos y 3 policías. Ahí está, salimos todos los policías. Ojo este preso, pero si no sabe jugar, este preso ya está muerto. Ahí lo tenemos, hemos terminado con un preso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues toda esta gente que veis por la ciudad. Algunos son presos, otros... otros son bots, es decir, la máquina. Mira, por ejemplo, esa es mi skin. Y nosotros tenemos que descubrir quién es el preso y quién es la máquina, los bots. No podemos acuchillar a quien nos plazca. Por ejemplo, yo a este le veo aquí y digo: venga, te acuchillo, y un inocente, y me quitan salud. Entonces hay que elegir muy, pero que muy bien. Estoy seguro que mi skin la lleva a algún preso, es que estoy segurísimo. Este de aquí, a ver, tú. Los presos se tienen que mover como la máquina, es decir, no se pueden mover muy ágiles porque si no descubriríamos quién son los presos. Ahora cuando me toque ser preso, os explico cómo va ese rol, porque ese rol tiene más habilidades. Ahora os explico porque es muy complicado. A ver este gato, yo me pongo frente a ti con un cuchillo y te pones nervioso. Vale, creo que no es él. Este, no, no. ¿Dónde estás? Tiene que ser uno de estos. Es que no quiero acuchillar a mi skin. Es este, se ha movido muy raro. No, esta no se ha transformado. A por ella, puerta. Queda un preso y somos 3 policías. Vale, ¿quién puede ser? ¿Quién se mueve de forma? Han ganado, solo han cargado los policías, genial. Aquí tenemos diferentes poderes que yo no sé. Este, ¿qué me da? Ah, ojo. Esto es un poder como preso. Ahora os explico. Ojo, me encanta. Este poder me encanta. Vale, me toca ser prisionero. Mismo mapa, además. Ojo, ¿dónde estoy yo? El último, ¿no? Ah, vale, no soy el último. ¿Qué es lo que hay que hacer como preso? Primero de todo, eliminar el traje de preso. Te acercas a uno, ahí lo tienes, y te cambias la skin. ¿Cuál es el problema? Que como ves, aquí hay una barrita que va bajando. Y eso quiere decir que cada vez que baje, uno de estos rayos se elimina. Cuando todos estos rayos se eliminen, volveré a mi traje de preso. Por eso tengo que ir camuflándome entre la gente con mucho, mucho cuidado cada cierto tiempo. Por ejemplo, sin que nos vean los policías, nos cambiamos de traje. Pero no te juntes a mí, por favor, porque hay otro preso que se está juntando a mí. No te juntes. Hay que ir moviéndose, como veis, de forma como si fuese una máquina. Pero claro, si hay un preso que se está juntando a mí, es imposible. ¡No, me han pillado! No me ha visto ese policía, ¿eh? Mira al policía, no me ha visto. Ahí lo tenemos. Hay que ir andando como si fuésemos la máquina. Como veis, nos tenemos que ir parando como si fuésemos ciudadanos, como los que están ahora mismo en esa prisión. No. Vale, nosotros nos movemos como cualquier cosa. Cuidado, vale, no me ve ese policía. Ojo que se me quita, ¿eh?
se me quita el camuflaje. Tengo que cambiar de traje rápidamente. Me queda un rayito. Tengo que cambiar de traje. El mismo, vale. Cambio ahí. ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¿Ese no es policía? No es policía, no es policía. Vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Vale, mira mi skin. Está aquí mi skin. Nos tenemos que ir camuflando. Queda un minuto y todavía hay algunos presos por aquí. Quedamos muchos presos, ¿eh? Por eso hay que ir moviéndose. No, 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 no. Vale, vale. Se me quita. Voy a poner mi skin. No, que se me quita. Se me ha quitado el camuflaje. Mayday. Tengo. Me ha visto el policía. Me ha visto. No me ha visto. Hemos ganado a los presos, pero cada rol es que tiene su secreto. ¿Qué pasa? ¿Nos echamos una partidita de cartas aquí? ¿Qué quiere decir este modo de juego? Que aquí no hay presos ni hay policía. Usuario que te encuentres, usuario que tienes que ir a por él. Me voy a cambiar antes de nada. Skin, no quiero llevar mi skin. Ese es usuario. Se ha transformado en mí. Ese es usuario. Hay que matar a todo lo que veas, ¿eh? El último que quede en pie o si termina el tiempo y no te han matado, gana. Pero me gustaría cambiar mi skin. No quiero mi skin otra vez, ¿eh? Cuidado porque no estoy viendo a nadie sospechoso. Están actuando súper, súper bien. Hay que ir parándose como si fueses la máquina para que no te vean de alguna forma. Ahí lo tenemos. Quedan 6 personas, como veis ahí. 6 personas. Ojo, ese ha sacado cuchillo. Ese es malo. Vamos a ir a por él. Está aquí. Vale, aquí hay dos. Vale, a por él. Lo tenemos. Es este. Lo tienes. Pero me van a ver los demás y van a intentar ir a por mí. Vale, lo tienes. Está muerto. Quitamos cuchillo. Me tengo que transformar. Me voy a cambiar. Quedamos 4. Me cambio. Me he cambiado la skin. Creo que no me ha visto nadie. Es que ahora como no hay. Mira, ahí hay otro. Le he visto cómo se ha transformado. Es este. Lo tienes. Lo tengo. Es este. Hay que cargárselo. Me van a ver los demás porque tengo el cuchillo fuera. Van a venir a por mí. Tengo muy poquita salud. Ojo. Vale, está muerto. Cambia la skin. Claro. Vale, he cambiado de skin. Perfecto. Quedamos 2. Es este. Te he visto. Vamos. He ganado. Queda otro, pero he ganado. Me he cargado a todos. Soy MVP, pero clarísimamente. No sé dónde estaba el otro. Mira, aquí estaba el otro. Me la he jugado a cargarme a muchísima gente. Al sacar el cuchillo me podía ver otra persona directamente y atacarme. Me la podía no haber jugado, pero me la he jugado y me ha salido genial. Otro mapa y me toca ser preso otra vez. Me gusta ser preso, no pasa nada. Veamos que el policía está durmiendo y corre, Krao, corre. Ahora sí que soy último siempre, Krao. Nos hemos escapado de prisión, terminamos en una especie de biblioteca y vamos a transformarnos en este, por ejemplo. Vale, me gusta este. No, pero no me sigáis, presos, por favor, no me sigáis. Vale, voy a hacer que... Ojo, es que no quiero que me sigan los presos. Vale, estoy con mi skin, pero mi skin también está por el mapa, o sea que no hay problema. Ya este es preso, este es compañero también. Ojo, policía, tranquilos. Tengo 2 rayos, ahí está el policía. Voy a hacer así, ¿vale? Hay que estrellarse de vez en cuando con las paredes, como si fueses así un bot, que no tiene sentido lo que estás haciendo. Policía, ¿vale? Cuidado. Aquí hay otro preso. Este es el policía. Cuidado. Hay que... Ahí lo tienes. No. Está atacando a otro que no soy yo. Vale, pero le han visto. Han pillado a uno, ¿eh? Se lo van a cargar. Mira cómo le ha pillado. Nosotros hacemos así como si fuésemos un poco que no entendemos lo que sucede. Yo me muevo tranquilamente. Ojo, ahí lo tenemos. Yo soy un bot. Cambiarme la skin otra vez. Ahí la tengo. Son los presos que quedarán, ¿eh? Pero creo que ya quedan pocos porque no me encuentro a ninguno en el mapa. Mira, este es policía, ahí hay otro preso, he visto también. Voy a hacer así como que no sé para dónde estoy yendo. Genial, ahí lo tenemos. Vale, el otro preso está... ¡No! ¡Me han visto! ¡Poder! ¡Utiliza el poder! ¡Hay que! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aturdimos! ¡No! Estaba aturdiendo. O sea, le he aturdido al policía. Me han pillado. Estos policías eran buenos, pero es que se me ha quitado justo el camuflaje. Me he tenido que poner otro camuflaje. He puesto el poder rápidamente, pero no me ha dado tiempo. Me han matado rápido. ¡Policía! ¡Perfecto! ¡Vamos, Krao! ¡Espabila, por favor, que se te escapan siempre, hombre! Mira cómo se van, no pasa nada. Estamos en una especie de supermercado, nadie se me va a escapar. Hay que ganar como policía. Somos 3 policías, genial, aquí se ha transformado uno. ¡Ah, no, ya me ha quitado vida! ¡No! ¡Policías! Esto hay que hacerlo con sentido, por favor. Vale, hay que mirar movimientos sospechosos de la gente. ¡Ojo! Estos son policías, ahí hay 2 personas quietas. Uno de estos es uno de... ¡Te he visto! ¡No te puedes escapar! Estás muerto. Ya no tienes escapatoria. Que por mucho que te... No tengo para poder correr. Es este, que no se me escape. No tengo para poder correr. Ahí está. Muerto. Se estaba transformando todo el rato. Quedan 4 presos todavía. ¡Oh, te he pillado! ¡Madre, cómo! ¡Qué pilladas estoy haciendo, por favor! Pero esto son pilladas tremendas. 3 presos y 3 por... Este no se ha movido. Es este. Este no se ha movido. No se ha movido mucho, ¿eh? No. Ya tengo la mitad de salud. Al ser policía me puedo mover como quiera, porque ellos saben que yo soy policía. He escuchado transformación. Uno de estos dos es. ¿Quién se pone más nervioso? Este nos está. Es este. No quiero darle. Queda un minuto. Me la tengo que jugar. ¿Y los otros policías por qué no hacen nada? ¡Oh, no! ¡Aquí lo están acuchillando! Este ha perdido mucha salud. A ver si a alguno se le acaba el camuflaje y se convierte en preso. O es que se tienen que camuflar, sí o sí. Por favor, que se le acabe el camuflaje a alguno. No veo, es imposible. Este puede ser que está metido ahí. No me la quiero jugar 10 segundos. Es imposible. Por favor, ¿dónde está? Es que uno lleva mi skin. Es este. Voy a morir,
voy a morir. ¡No, he muerto! Me la he jugado, pero es que me quedaban muy pocos segundos. No sé dónde estaban. Aún así me han elegido como MVP. Creo que lo he hecho bien. Policía, nuevamente. Me gusta este rol porque quiero ganar una partida como policía. Nunca he ganado una partida como policía. Venga, pues, ojo. Este es. Ya he fallado, no es. Hay que buscar rápido porque quedan 2 minutos 30 segundos y luego se me acaba el tiempo muy rápido. A ver, movimientos sospechosos de la gente. Ojo, cuidado esta. Ojo, cuidado esta. Ahí lo tenemos, te había visto. Ese movimiento no era nada natural. Vale, seguimos observando a la gente. A ver, ¿quién puede ser? Te he visto, se le ha quitado el camuflaje. No, se te ha quitado el camuflaje y justo te estaba mirando. Este aquí en el árbol, esta chica, a ver si se pone nerviosa. La voy a enseñar el cuchillo, parece ser que no corre. Hay que mantener la calma, aunque te enseñen el cuchillo y el policía esté a tu lado, tú tienes que mantener la calma. Y te acabo de ver, hombre, te acabo de ver cogerte ese trueno, por favor. Hay que ver que no se cojan monedas, que no hagan nada raro, quedan dos presos. Siempre hay que ver movimientos sospechosos de la gente, parece que estos se mueven normales, ¿no? Por aquí todo normal, por aquí todo bien. Voy a enseñar el cuchillo un poco. A ver si se pone nervioso. ¿Este se pone nervioso? No, esta es máquina, seguro. Por aquí, a ver quién se pone nervioso. Se le quita el camuflaje. Este se pone nervioso. Queda un preso, ¿eh? ¡Es este! ¡Vamos! ¡Hemos ganado como policía! ¡Muy buena! Primera partida que gano como policía. Es tremendo. Este juego me gusta mucho, tengo que decirlo. Pues creo que lo voy a dejar por aquí. Como veis, un juego nuevo que espero que os haya gustado también. Hay que tener muy buena vista o saberse camuflar entre la gente. Como siempre, muchas gracias por acompañarme un día más. Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo. Cualquier tipo de comentario o sugerencia lo podéis dejar abajo. Y ahora sí me despido, yo os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!